¿Qué dijiste? Pásale, pásale a la cocina aquí del Davidcito. Davidcito. Esta tarde David nos está haciendo desayuno. Oigan, horrible. Ahorita les voy a platicar todo lo que duré pegada al teléfono toda la mañana. Fue horripilante, de verdad. Y hasta ahorita vamos a desayunar. Son las 3:30 de la tarde. Bueno, David está haciendo allá papitas con huevo y yo... Bueno, esa es mi comida. Ah, esa es la comida de David, sí. Yo aparté, David me dejó sacar papas y le puse lo último de la salsa que nos regaló la mamá de David. Estábamos David y yo como viejas verduleras. No. En cuanto dije, mira, es lo último, lo que queda de la salsa es tu mamá. Se lo eché rápido. Mira cómo me trata Lidia, mamá de esta salsa. A ver, ¿y toda la demás quién se la comió, David? Tú, de seguro. Sí, ¿verdad? Estabas como para hacer burritos de pollo. Ah, mira qué bien sabes a qué se lo ponías. Me vine para Savers. Saben que ahorita en la mañana, toda la mañana, me la pasé en una llamada tratando de ver qué está pasando con mi Sentry. Ya ven que a David, a Dania y a Samuel, hagan de cuenta que David empezó a tramitar mi papeleo por allá en enero y el de los niños y el de él en marzo. Pues a ellos se las aprobaron así como que en unos cuantos días. Y la mía aún no la aprueban. Y hagan de cuenta que estuve ahí marcando y marcando y me tenían en espera. Y luego que márcale para acá y márcale para allá. ¿Y qué creen? Toda la mañana y terminó. La muchacha me dio, métete a esta página y vas a poder encontrar información. Literalmente me dio la misma página donde había comenzado, de donde saqué el número de ellos. Y pues ya no se pudo, ni modo. Así es la vida, ¿verdad? ¿Y qué creen? Me preguntó la muchacha, ¿alguna vez has sido detenida en alguna frontera o en algún aeropuerto? ¿Has tenido problemas con alguna gente de ahí? ¿Algo ha pasado que te hayan detenido? Y yo, no. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan que hace mucho yo les platiqué? Nunca se vayan a meter por la Sentry si no tienen tarjeta. ¿Se acuerdan que hace mucho yo les platiqué? Ese ha sido el único incidente, ¿ok? Que yo me metí por la Sentry, porque yo, el carro se empezó a calentar, iba en una camioneta y tenía a Dania y a Samuel chiquitos. Y hagan de cuenta que, incluso Sammy todavía andaba en pañales, hagan de cuenta que me metí por la Sentry porque la camioneta se estaba calentando y empezó como que echar humo. Y era el tiempo del calorón. Y la gente que ha venido al estado de Arizona sabe qué caliente se pone. Pues bueno, la temperatura empezó a subir y empezó literal a salir humo del cofre. Y una persona que estaba ahí al lado me hacía así como, ¿qué? ¿Tu camioneta se está incendiando? Yo, ok. Y luego ya me meto por la Sentry porque la persona de ahí me dijo, o sea, como métete para allá. Y me pusieron una regañiza, pero regañiza a la gente aduanal. Y llegó el momento donde, de verdad, casi me desgreña. Estaba así como, no, te debiste haber metido por aquí, bla, 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 bla. Y luego yo pues le digo, ¿y qué se supone que debía de hacer? ¿Qué se supone que debía de hacer? Porque estaba como loco. Y luego llegó el momento donde me dijo, pues lo hubieras dejado que se incendiara. Y yo como que, ¿qué? Pero sí, así de loca la cosa si se meten por la Sentry. Y hagan de cuenta que le digo a David que creo que a lo mejor me hizo flag. Me puso así como que un topecito para si yo me vuelvo a meter por la Sentry, en un momento u otro me terminaran de desgreñar. Pero no lo hice por gandalla, por querer adelantarme, no. Yo estaba en fila esperando mi turno, empezó a pasar eso y pues lección aprendida. Nunca se metan por la Sentry si no tienen tarjeta. Y a todo esto, pues no pude todavía tramitar nada. David y los niños van a tener una cita en unos días. Y me dice David, Lidia, ya estando ahí, yo voy a preguntar de lo tuyo. Y pues bueno, pues sí, no me queda de otra. Y lo queríamos hacer todo juntos para no dar doble vuelta. Ya ven que pues a ellos se les va a vencer primero y luego después a mí. Y no queríamos doble cita. Entonces, pues ni modo, así va a ser la cosa y a ver qué sucede. Y a ver qué nos dicen. Y le digo a David, David, creo que el estar llamando también es idéntico como cuando ustedes tramitan un crédito para la escuela. Que aunque tú llames y revises, hola, estoy llamando para ver el estatus de mi papeleo, pues te tienes que esperar. O sea, no hay forma de que, yo voy a, me acabas de llamar, deja, saco tu papeleo y reviso a ver qué está pasando con él. Es que hay una fila y pues ni modo.
Y me dice David, yo creo que tu papeleo lo mandaron como para examinación más profunda. Y eso es lo que creo yo también que está sucediendo. Y pues nada, me toca esperar. Eso creo de verdad, casi estoy 100% segura que eso es lo que sucedió. Que me pusieron como una little flag y como que tuve un problema ahí en la frontera y por esa razón. Y pues bueno, a ver qué me dicen una vez que ya me toque ir. O que me toque, si es que en algún momento me toca, que si ya nunca me dejan. Y pues bueno, ya les platico, ahí se me fue toda mi mañana de verdad, estando pegada ahí. E incluso los niños nada más andaban ahí comiendo manzanas. David y Dani hicieron tortillas de harina al rato. Nada más calentarlas, ya ven las de Costco. Y luego ya más al rato los niños tenían otra vez hambre. Y David nos preparó desayuno. Y pues bueno, así ha ido este día tan largo. Ahora sí que no se me olvide. Traje de tomar jugo de manzana con agua. Y ahora sí. Que no se me olvide mi bolsita por si compro cosas ahí dentro grandecitas para poder acarrearlas con facilidad. Rayos y centellas, me traje las llaves de David. Y es que estas llaves, las mías, traen una carterita roja que se las cuelgo a mi bolso. Y ahora me las voy a tener que echar en el bolsillo. Y luego ya ven que el bolsillo se me distorsiona. Van a pensar que me estoy robando algo, no sé. Ok, vámonos antes de que nos ganen todo. Miren, hay un collar de turquoise bien grandote por $100. Gigantesco está. Qué interesante están esos de pluma. El otro día que estuve aquí, tenían realmente una colección bien grandotota de este tipo de muñecos de porcelana. Y miren, otra gran colección de ellos. Una caja gigantísima llena de colores y crayones. ¡Wow! Y hoy solamente costaría $5. Este parece el traste para un perro, ¿verdad? Hay una pieza muy grande aquí de cuero. Es como un clutch gigante. Y luego este también está interesante. Aquí hay otra de cuero que está Wilson's Leather, dice. Creo que alguien que utilizaba cupones, este era su organizador. Porque dice, lo tiene separado por categorías. Qué bonita está esta blusa, pero es un tamaño grande, de tamaño 20. Y creo, este corte por siempre me va a recordar a la banda Machos. Entonces, aquí está para alguien más. Está muy bonita, la verdad. Parece como flapper también. Esta blusa de terciopelo tan bonita de Altered State. Hoy valdría la mitad y todavía está haciendo retail en el internet por $25 y ya usada también. Mega ganga, está muy bonita. Me encantó el encaje acá abajo. La marca es Flores y Flores, Flores and Flores, pero lo que me parecía interesante es esto. Alguien le había puesto el precio de $436. ¿Qué hay acá? Vine a Walmart ahora. Salí del Savers y necesito resistol E6000. Solamente que hace unos días la Dania me pidió el pegamento porque estaba haciendo un proyecto. Que hasta resistol del Elmer's lo hubiera servido, pero ella, no mamá, tiene que estar bien resistente. Y me acabó el tubito, entonces pues voy a ir a comprar uno. Solo que está bien lleno ahora, todo está bien lleno.
No sé si es porque el clima está buenísimo. Está, pero que sea reventar. ¡Rayos! Vino una rapiña de changos y se llevó todos los plátanos casi. ¡Oh, my goodness! ¿Qué? ¿Todo el mundo se le antojaron los plátanos ahora? No que necesite plátanos, pero bueno, se me hizo interesante. Listo, lo bueno que tienen muchísimo, muchísimo pegamento ahorita. Y déjenme ver los de acá abajo, nada más por chismosa. Y ando aquí. Llegando a casa y corrí a probarme la blusa que compré ahorita en el Savers, porque pues si no me queda, la tengo que regresar. Y me queda muy bien. Vean nada más, creo que era como un vestidito o algo así por ese estilo. David anda prendiendo los aires porque como ya empezó a entibiar, primero, ¡ay, está haciendo un frillazo! Y luego de repente, ¡ay, está haciendo poquito calor! Sí, hace unos días estaba frío. Hasta nevó en la montaña. Ajá. Ahora. Y ahorita ya, ya está caliente. Puchi, vámonos de aquí. Ni nos dura aquí el frío. Sí, pero ¿verdad? Bueno, aquí andamos, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué te pasó, Lidia? El calor, ¿verdad? El calor me lanzó contra la puerta de eso. A ver, pues déjate grabo. Miren qué tal me quedó. Creo que me la voy a poner con unos leggings, a lo mejor, y un como cintito aquí. No creo que como con shorts. Ahorita, pues, ya saben, nada más me la encimé por arriba lo que traía. Quedó muy bien. Y como es stretchy, como que se ajusta a la figura. El de mí me está tirando besos atrás. Es... Me quedó muy bien. Entonces estoy súper feliz. Y David, te quiero invitar a hacer algo. Hacer sushi, ¿verdad? Hacer sushi. Estoy tratando de convencer a David que nos haga sushi. Haznos sushi. Y luego me dice, es que voy a terminar los escalones de afuera. Y yo, David, no, mejor a sushi. Pero pues bueno, sí conviene mejor que haga los escalones. Y yo... Entonces, yo sushi. Comeré morisqueta. No, ¿sabes qué es morisqueta? Morisqueta es moscas muertas, yo creo. No sé qué es, pero siempre decía morisqueta. Morisqueta es como chorizo, pero de moscas. Oh, suena pero sabroso ahorita que te compre. Ya, gracias. Pues David no me hizo sushi y me tuve que hacer sushi yo sola. Agarra el cuchillo porque ahorita nos vamos a pelear, mujer. Agarra el cuchillo. Ok. Yo me preparé todos estos rollos. No te creas, mi amor, no te creas. Sí, la verdad. O vas a amanecer sin dientes. La verdad es que David los hizo. No se crean, sí fue David. Estoy jugando. Vean todos los rollos que hizo. No te preocupes, quédate con mi honor. Mi amor, sí fuiste tú, ya lo estoy diciendo. O sea, a David le quedan perfectos los rollos. Miren... ¡Wow! Son como burritos ahorita todavía. Ahorita los vamos a cortar. Ya empecé allá cortando unos, pero pues ahora falta terminar de cortar este rollero. Y ahora hay un pequeño problema, David. Hiciste tantos y todos los Tupperwares grandes están siendo utilizados ya pues en el refrigerador. Pues no, vamos a tener que dormir. Come. Oh, mañana así como pájaros recién nacidos con una panzota así. Oh. Bueno, pues buen provecho a cenar. Yo me voy a comer esta puntita. Uy, quedó mal hecha, pero deliciosa. Buen provecho. Miren de este lado. Perfección. Bye. I know you. Ya de eso significa que perdiste. Ajá. ¿Y qué pasa ahora? Ya se fue del juego, ahora tiene que encontrar su buen. Blind. Sí. Ay, mira, andas toda morada. Blind. Man. Papá, hijo. Dania, ¿y el otro día que te pegaste en la frente no te pasó nada? Antier estaban jugando eso también y llegó la Dania y retachó contra la pata de esta mesa. ¡Pum! ¡Oh! ¿Te acuerdas? Yo pensé que se había descalabrado. Les voy a explicar el juego. Uno de nosotros es el hombre ciego. Someone blind, man, blind. Y lo tomamos así de forma. Man, blind, random. Man, blind, ¿okay? Blind, man. Y al que le toque, blind, se tiene que poner algunos ojos y tiene que tocar a los demás. Más fuerte. Y la regla es que la persona que está ciega puede decir blind. Es como Marco Polo, dice Daniel. Blind. Entonces, el que está
los que no son ciegos tienen que responder men, un blind man, completando la frase. Pero se responde bien padre. Ajá. Blind. Someone blind. Man. Blind. Man. Blind. It really looks like I'm blind, mamá. Sammy, acuérdate de no tirar cosas. Blind. ¿Cómo se divierten con este juego? Man. Blind. Man. Miren, así se ve. Como así medio descolorida, pero ahorita va a agarrar vida. Le regalé la agenda a David, porque siempre lo veo que él anda con apuntes y siempre lo veo cargando libros por toda la casa y lo veo que hace muchos apuntes. Y esta agenda trae como una libreta por dentro, trae una parte para poner una lapicera. Y ya está agarrando vida otra vez. Yeah. No luego, sé si luego. Alcanzan a ver el brillito acá de este lado. Sí, sí se ve. Sí se nota, miren, de aquí para acá todo brillosito y el otro lado todo seco. Ponle bastantita y luego ya mañana la lavamos. En todas las crevices. Y ahorita va a jugar David con los niños. Dania hizo un juego. Ya ven esos juegos que se llaman... ¿Cómo se llaman, David? Matchmaker. Ajá, Matchmaker, que básicamente tienes que encontrar el par. Pares, creo que así se llama. Está bien padre. ¿Cómo me encantaba jugar eso? ¡Dale, chiquis! ¡Estoy looking at all! No, I'm trying to find this one. No, mi amor, lo voy a mover ahorita. Es noche de juegos, ¿verdad, David? Bien. Noche de juegos en familia. Oye, ¿te puedo traer la Luis Plutón un poquito? ¿Ah? ¿Te puedo traer a Luis Plutón? ¿Te acuerdas que te pedí que si me engrasaba las orillitas? Es que no la puedo con las uñas. Ahorita los niños y David estaban jugando. Oigan, pero casi me muero de un susto. El mugre David. Vénganse, acompáñenme porque necesito llevarle esta pieza a David. Es que como está aquí en la mera, mera esquinitas, no puedo con las uñas casi empujarle. Y por dentro no le quiero clavar las uñas. O sea, sí lo empujo, pero no puedo controlarlo completamente. Entonces le pedí a David que si engrasaba las puras esquinas él. Ah, bueno, y les estaba diciendo que el David estaba jugando con los niños. Estaba jugando aquí, ya ven que al hombre ciego. Y de pronto, ¿qué creen? Todo este rato todos podían ver un poquito. No. Y yo pensando... Pero nadie decía nada. Y yo pensando que David, que era invisible, ¿verdad? Ajá, Lidia pensaba que no la podía ver, pero sí podía ver como la silueta. Y luego... Luego pretendí que la... O sea... Como que yo iba atrás de ella y ella nada más hizo un lado para que yo siguiera caminando. Y me quedé calladita, calladita. Y se quedó calladita, sí. Y como yo ya sabía que había hecho eso, yo nada más pretendí que seguí. De repente le hice ¡ah! Y que le veo los ojos que se le abren así la boca. De tanta risa hasta se tiró David al piso de carcajadas. Pero... Me dio un terror, te lo prometo. Pensé, dije ya, sé, libreta, me voy a carcajear, ¿verdad? Ahorita que se vaya de paso. Y puro nada. Casi me dio un paro cardíaco, David, ahí. Imagínate, la mujer muere por estar jugando al hombre ciego en su casa. Le estaba diciendo a David ahorita que me siento feliz de haberle regalado esta agenda. Y le digo, ¿pero sabes qué es lo que más me enorgullece? Y lo dice, ¿qué? El precio. Ya con descuento y todo, $2.50. $2.50. No te ¿qué? Regalaron ni la labor, ni la pieza. Sí. ¿De qué año crees que es esta agenda? Ya es una pieza vintage, ¿eh? De los 80s. No, no, del 2000. Tanto no. 2001. Aquí ya la encontré, vean. ¿Qué te digo? Del 2012. ¿Cuánto vale? 2012. ¿Y si la fueras a comprar de un third party que no soy yo, cuánto crees que pagarías por ella? Pagaría unos... O sea, mira lechura, mira todo. ¿Nueva? Pues no, es que no la vas a encontrar nueva porque ya es una pieza vintage. O sea, mírala para qué te sirve, mira unos, todo eso. Pagaría unos... ¡Ah, tírale el precio! $30. ¿Cuál idea, Petunia? ¡Ah, qué codo! $60. ¡Qué fistiri! ¿Ya te digo? Sí, dilo. $40 más $7.95 de envío. ¡Wow! Y es del 90. ¡El 90! Oye, y mira... Si ¿sí te das cuenta que si tienes algo de cuero, ¿cuánto te puede durar? A ver, ¿y ese cuero si le echo? ¡Ey, no me estés gastando la grasa! Por favor. ¿No quieres que dure? Te va a hacer daño en la vesícula. ¡No! Y ¡Dios de mi vida, David! ¿Qué? ¿Cómo es que puedes hacer eso y no te revienta la cara de granos? La visión toda borrosa y mañana los ojos todos lagañosos, podridos. Yo creo, David, que te echarás grasa y no te pasa nada. Right, eres bien resistente a las bacterias. Tú eres una bacteria andando. Mejor. Un dragón de Komodo, ¿verdad? Ay, sí. Ay, no.
De verdad, nada más de ver eso, ya me salieron dos granos. Nada más yo creo que te echaste tú. Híjole. Ok, si lo voy a dejar paradito para que se seque bien, ¿sale? Sale. Y mañana le doy con esa. ¿Ahora quieres que le dé este? Sí, pero de este, las puras esquinas. Aquí por fuera, esto. Necesito que tú le empujes con la mano por dentro. Sammy, cuidado, te vas a caer de la mesa. ¿Ya le pusiste en el resto entonces? Sí, todo lo demás, nada más en esa esquina. Sí, está bien, no le pasa nada. Gracias. En verdad, David, no puedo con las uñas por dentro cuando le trato de empujar así. Uh-huh. ¿Sí ves que está como metido? Yeah. Suave, 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 porque no le vas a romper el canvas. Gracias, mi amor. O las barbas de mi tía Petunia.